El cine chino venía de un 2019 de grandes éxitos, con unos números realmente espectaculares. Evidentemente, en 2020 esto va a cambiar, sobre todo al inicio de la pandemia. Va a mejorar una vez esta pandemia esté más o menos controlada, pero 2021 era la gran apuesta. ¿Qué iba a pasar? Y la verdad es que ha sido un año realmente espectacular, con unas cifras realmente que casi se acercan a las cifras obtenidas en la prepandémica. 1.160 billones de entradas vendidas, que se dice pronto. 565 films estrenados, de los cuales 475 son producciones chinas, es decir, una cuota de pantalla, número de películas chinas de aproximadamente un 80%. Un incremento con respecto a las cifras obtenidas en 2020 de un 118-120%. Y una película, La batalla del lago de Chongqing, dirigida por tres de los grandes maestros del cine asiático, por Chiang Kai-shek, autor o director de la quinta generación, esa generación que nos hizo encontrarnos con el cine chino en los años finales de los años 80, de Su Yihan, renovador del cine fantástico y cine de efectos especiales y de artes marciales, con Zhu Mon, Guerreros de la Montaña Mágica, y con Dante Lam, un director afincado en Hong Kong, al que nos tenía acostumbrados a películas de thrillers magistrales y que en estos últimos tiempos se encuentra rodando en China continental grandes producciones bélicas como Operación Red Sea. Pues bien, La batalla del lago Chongqing se convertía en la película más taquillera de la historia del cine chino. 900 millones de dólares de recaudación, que se dice pronto. Spider-Man Lejos de Casa, que fue la película que más recaudó a nivel mundial en Estados Unidos, tan solo había recaudado 565 millones de dólares. Pero en el top 5 de las películas más vistas en China también se encuentra High Mom, también se encuentra el Detective Chinatown número 3, con cifras espectaculares como 600 millones de dólares o 500, y tan solo Fast and Furious 9 entra en quinto lugar con 262. ¿Qué sucede en España? Si tirara 30 años para atrás, 3 décadas atrás, cuando la quinta generación de directores chinos entra en efervescencia y comienzan a venir películas tanto de Zhang Yimou como de Chiang Kai-shek, nos damos cuenta de que el número de espectadores que van a ver estas películas rondan los 100.000 espectadores, 120.000, por ejemplo, fueron los que fueron los espectadores que tuvo La Linterna Roja, una película estrenada en el año 1992. La entrada de películas en nuestro país venía por dos partes, por esos estrenos en cine, lanzamientos en DVD y Blu-ray, y también a través de los festivales internacionales. Esto ha cambiado. Ha cambiado porque en 2021, además de el estreno en cine, el estreno o lanzamiento comercial, la presentación en festivales internacionales, en festivales que hoy en día, como ha aumentado, habrá más películas, hay un nuevo jugador en este tablero, que son las plataformas digitales. Estas plataformas digitales, cuya explosión ya viene antes de la pandemia, pero que la pandemia se han, bueno, a la visualización o el número de espectadores ha aumentado considerablemente. Estrenos comerciales en España a lo largo de 2021. Los cines realmente en estas fechas han pasado un difícil trago. Las cifras de número de espectadores han sido muy bajas, tanto en 2020 como en 2021, quizá en 2021 más bajas, porque realmente la gente ha cambiado sus hábitos de consumo. Y esto ha hecho que las películas que más se resientan son las películas periféricas, es decir, aquellas que vienen de otros países como
Asia, África, bueno, países a los que el espectador medio no está acostumbrado. En España, en 2021, se ha estrenado una película china, una película precisamente también del director de la quinta generación, Chang Yimou, una película maravillosa. De hecho, esta película se iba a estrenar en el Festival de Cine de Berlín, y 2 días antes de la inauguración, por motivos técnicos, la película no se pudo proyectar. San Sebastián cogió el testigo y en 2021 se convirtió en la película que inauguró el festival. Una película maravillosa, que ambientada en la Revolución Cultural, en la que un hombre busca un fragmento en una película a lo largo de todo el cine dentro del cine. ¿Qué ha pasado? Realmente las cifras son muy significativas. Tan solo 5.500 personas han ido a ver la película al cine. Esto quiere decir que a lo largo del proyecto de estos 30 años hemos perdido 100.000 espectadores en salas. Por otro lado, tenemos los estrenos o lanzamientos en DVD, Blu-ray. Esos estrenos comerciales que se producen ya sea a través de una distribuidora que quiere adquirir los derechos para poderlos explotar a nivel comercial, pero no estrenar la película, o bien a través de un festival proyecta esa película y después esta tiene vida en una plataforma digital. Dos ejemplos característicos serían Los 800, película, si La batalla de la Ochanquina era una película espectacular, esta también lo es. Es bélica, últimamente el cine bélico está triunfando en la taquilla china, y en este caso nos vamos a esa ocupación de Shanghái y a unos 800 soldados chinos que tienen que aguantar ahí en un almacén esa invasión de las tropas japonesas. Una película que ha comprado Youplanet y que se ha estrenado comercialmente en forma de Blu-ray. Por otra parte, el otro Blu-ray que apareció en el mercado es Combate en el Cielo, una película china, pero que paradójicamente no se ha estrenado en China. Lo único interesante que tenía para una distribución comercial era la presencia de Bruce Willis. El problema es que tan solo se estrenaba en 5 mercados y que en China no llegó a estrenarse. En España se ha estrenado de forma en Blu-ray, pero los resultados no han sido los esperados. El paso en festivales internacionales o nacionales. El hecho de que últimamente los festivales hayan crecido, es decir, que haya crecido el número de películas asiáticas que se exhiben en ellos, tanto en los generalistas, Festival de Cine de San Sebastián, Festival de Gijón, Las Palmas, Sevilla, bueno, hay un montón de ellos, o especializados, el género fantástico, como puede ser Sitges, como puede ser Fancine, la Semana de Terror de San Sebastián, o bien festivales asiáticos específicamente, que solo programan programación asiática, como el Festival Internacional Las Nits de Cinema Oriental de Vic, o el Asian Film Festival en Barcelona, realizado por Casa Asia. Pues bien, el hecho de que existan estos festivales hace que muchas películas se vayan a proyectar en ellas, muchas películas de origen asiático y entre ellas chinas. En este caso, en el año 2021 han sido 58 películas las que se han proyectado en festivales nacionales. Y hay que decir también que de todas ellas no quiere decir que luego tengan una vida o una repercusión a nivel de estreno comercial o lanzamiento. Tan solo un 1 o un 2% de estas películas llegan a salas, desgraciadamente. En este caso, y por orden de número de películas, estaría, por ejemplo, el Festival Nietzsche de Cinema Oriental, que en su edición de 2021 proyectó 19 películas de origen chino, películas normalmente de calado popular, aunque también tienen cabida otros formatos o otros géneros, como puede ser el independiente, en general las producciones independientes.
tenemos pues que la clausura de 2021 fueron los 800, la gran película la que hablaba antes, esa película que después además compró una distribuidora, Uplanet, y que después además va a un canal, a una plataforma que es Movistar. Por otro lado tenemos una película de ciencia ficción, que son los 800, Butterflies. Butterflies es una película de ciencia ficción taiwanesa, realizada por un director de cine catalán afincado en Taiwán. Una película que hace poco, hace escasos días, ha proyectado el canal 33. Luego estaría el Asian Film Festival. El Asian Film Festival con 15 películas. El Asian Film Festival normalmente son producciones más independientes, producciones quizá más experimentales en algunos casos, aunque también en ocasiones pues hay films genéricos. Tendríamos Fire of Plane, una película que podría verse como un drama y también como un thriller, que pasó por el Festival de Cine de San Sebastián y que es uno de los géneros que también se está cultivando más hoy en día en China. Ese drama que también tiene un punto de thriller. Por otra parte, otra de las películas es Bipolar, una película hongkonesa que aborda la salud mental desde un punto de vista muy, muy, muy interesante. Y por último estaría el Festival de Cine de Sitges con 11 películas chinas producidas o proyectadas en la edición de 2021, entre las que destacamos Sleepwalkers, película realizada también por Zhang Yimou, y que es un film de gángsters al uso, con esa maestría a la hora de dirigir que tiene el director chino. Y por último, una producción hongkonesa, Limbo, dirigida por Sui Chiang, que nos presenta un Hong Kong en blanco y negro que parece sacado de ese infierno de Dante. Este sería el punto de estrenos en festivales de cine y ahora pasaríamos al último, que sería el último apartado, el de las plataformas digitales. Hoy en día hay tres plataformas digitales que son las más, no más interesantes, pero sí que las que están apostando por cines alternativos, como puede ser Netflix, como puede ser Movistar Plus y como es Filmin. Pero también hay otras que son bastante significativas. Amazon Prime, no en el estreno, pero sí en la recopilación de películas asiáticas. Y por otro lado, una plataforma china que opera en España y Chile, en la que puedes suscribirte o puedes ser simplemente ver películas de forma natural, es decir, no hace falta tener que suscribirte para poder ver las películas en visión, y que tiene tiene un montón de películas. Y esto lo que hace es provocar que el número de películas más importante que nos llegue a nuestro país de cine chino sean estas plataformas digitales. En el caso de Netflix, los algoritmos de Netflix son muy, 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 muy característicos. Normalmente lo que van a hacer es traernos películas que sean superproducciones de corte fantástico, comedias, películas de animación o películas de ciencia ficción. Películas de ciencia ficción que antes quizá no eran muy del agrado de la cinematografía china, y sin embargo desde que Li Cixin, el escritor Li Cixin, escribió el problema de los tres cuerpos, esa trilogía, el gusto por ver cine de ciencia ficción ha crecido y la demanda se ha incrementado. Una producción de corte epopeya fantástica podría ser Dynasty Warriors, una epopeya que está basada en un videojuego que a su vez está basado en un libro que es una novela muy importante, fundamental, que es El romance de los tres reinos. En cuanto a animación, Neza, una película de animación
que ha sido un éxito total en la taquilla, así como La Serpiente Verde. La animación comienza a ser importante en China y realmente hacen producciones muy interesantes en 3D. En algunas ocasiones los algoritmos se cortocircuitan y nos traen películas también de otro tipo, películas independientes que han triunfado en festivales internacionales, en galardones en los países. Por ejemplo, tenemos The Falls en 2021, era una película taiwanesa dirigida también por el mismo director que Asan, película que pudimos ver en Netflix en 2020. Pues bien, ambas películas realmente increíbles han optado a 11 premios en los Golden Horse Awards, de los premios internacionales de Taiwán. El caso de Movistar, muchas veces las relaciones se hacen a través de distribuidoras o a través de festivales, festivales que ponen la película y que después la colaboración con Movistar es el poderla proyectar en su canal. Tendremos el caso de Los 800, que es un caso que hemos comentado, el Festival de las Nits de Cinema Oriental, y también Better Days, que es un caso que primero pasó una película hongkonesa maravillosa, que optó a los grandes premios en el cine en Hong Kong y que después se ha podido ver en Movistar. Después de hacer esta valoración, ¿cuáles serían las conclusiones? En primer lugar, que las formas de los hábitos de consumo han cambiado, por tanto, la penetración del cine chino en España hoy en día es diferente. Si bien hay estrenos comerciales, son los que menos importancia tienen. En segundo lugar, estarían los festivales de cine, que sí que tienen importancia porque normalmente hay un gran número de películas asiáticas que se van a poder ver en esos festivales de cine, pero lo más importante, donde se va a jugar a partir de ya la liga, es en las plataformas digitales. Ahí es donde vamos a tener el mayor número o la acumulación de mayor número de películas asiáticas, en este caso chinas. 2022. Bueno, 2022 en China, decir que en el año nuevo lunar se estrenó La Batalla del Lago Changjin, segunda parte, que lleva almacenados más de 600 millones de dólares y que, bueno, espero poderos contar en otro capítulo.